Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. El tema que compartimos en este programa pues da sentido al título del mismo. Intentamos hablar de la gracia de Dios. Un tema que no podemos nunca separarlo de ninguna doctrina fundamental de las Escrituras. La gracia es el hilo que cose todo el desarrollo escritural desde Génesis hasta Apocalipsis. La revelación sin gracia no existiría. La comunicación de Dios obedece a su carácter de gracia. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, todos los atributos de Dios, todas las características de la persona de Dios siempre evidencian gracia. Y yo tengo que reconocer que me siento incapaz, débil, imperfecto de labios para poder explicar un término de una perfección, espiritualidad y santidad tan maravillosa y tan trascendente. Yo, como dijo el profeta Isaías cuando murió el rey Uzías en el capítulo 6 de su profecía, solamente puedo decir, ¡ay de mí! Cuando Dios me permite a través de los ojos de mi corazón, a través de los ojos del Espíritu Santo que habita en mi corazón, poder ver al Señor en su trono. Y solamente podemos decir, ¡ay de mí! Y Él puede purificar nuestros labios, como hizo con el profeta, para poder ponernos a su servicio. La base de nuestro programa en este tiempo, donde hemos estado compartiendo, ha sido Hebreos 2, entre los versos 1 y 4. Siempre recordamos que lo que hemos estado enseñando tiene que ver con la intención del escritor de Hebreos en despertar a sus destinatarios, a estos oyentes cristianos, el peligro que estaban corriendo en cuanto a descuidar, a deslizarse, en cuanto a la necesidad de volver a oír con diligencia las primeras cosas que habían escuchado.
Y aquello que habían escuchado es que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, el conjunto veterotestamentario, el Antiguo Testamento, pero en los postreros días, en el tiempo en el que ellos habían escuchado la comunicación definitiva de Dios, Dios hablaba por el Hijo. Y este hijo no era un profeta nacido de mujer en el sentido humano. Este hijo lo define con absoluta claridad, era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí la palabra imagen es carácter, no es icono. Icono, por ejemplo, cuando Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, él es la imagen del Dios invisible, entonces podemos ver claramente que lo que él expresa es el icono, ¿sí? La imagen del Dios invisible. Pero cuando habla en hebreo se está hablando de carácter, está hablando de que él es el resplandor de su gloria, o sea, la gloria que él expresa es la deidad misma que está en él. Y a la vez también es el carácter, es la esencia misma de su sustancia, o sea, de lo que Dios es en su todo, en su persona. Dice que Él es el Creador, por Él fueron creadas todas las cosas. Dice que Él es heredero de todo, evidentemente. Él dice que todas las cosas son sostenidas por el poder de su palabra. Y después nos enseña que Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, primeramente presenta su deidad en una forma irrefutable y después nos presenta su deidad en cuanto a lo que Él, en su persona encarnada, siendo Dios, siendo hombre, llevó a cabo su expiación y propiciación por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos dice que después de haber llevado a cabo esta obra, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo un hecho superior a todo lo anterior y a todo lo posterior, por cuanto Él heredó un mayor nombre, o sea, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. El asunto principal es que cuando nosotros perdemos de vista, cuando nosotros perdemos, enfriamos, desejercitamos, o sea, dejamos de ejercitar, desejercitamos nuestro oído, empezamos a dejar de ser prontos para oír. Y posiblemente seamos más prontos para hablar y para tener actuaciones que están desprovistas de una intención santa y, cómo no, de un contenido santo. La realidad es que cuando nosotros estamos enfocados en la gracia, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Estamos contemplando el rostro de Dios en la persona del Hijo. La palabra adquiere una vida delante de nuestros ojos, en nuestro corazón, gobierna las intenciones de nuestra vida y expresa una santidad de acuerdo a aquello que Dios pide, exige y dice que debemos de ser nosotros. El Dios de la Biblia tiene el mismo mensaje en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Sed santos como yo soy santo. Lo mismo pedía de este pueblo y evidentemente lo mismo pide de la Iglesia. La realidad es que cuando nosotros comprendemos estas cosas, nuestro corazón arde en nosotros mismos, no se enfría. Y estos receptores hebreos habían empezado a enfriar su corazón y habían empezado a descuidar una salvación tan grande, que como bien dice el escritor, fue anunciada primeramente por el Señor. Él era el inicio de esta salvación. Él era la ejecución, la consumación de esta salvación. Él era la garantía del éxito de esta obra consumada. Él era el garante de que lo que Dios había determinado en sus decretos divinos, por el anticipado consejo absolutamente fundamentado en su presciencia, Él era el garante de que los resultados no eran inciertos, eran seguros. Cristo sabía perfectamente que Él iba a cumplir con la voluntad de su Padre, que Él iba a triunfar sobre el pecado y sobre la muerte. Esta nunca hubo una duda en el corazón del Hijo de Dios.
aun cuando podemos verle en Getsemaní orando y sudando gotas de sangre por tres veces yendo a orar, cuando podemos incluso saber un poquito más de lo que los evangelios sinópticos nos enseñan en el capítulo 17 de Juan, donde podemos ver esa oración sacerdotal. Pero sabemos perfectamente que él oró y dice que rogó al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nos dice que hubo un ángel del cielo que se le apareció para fortalecerle, como cuando estuvo en el desierto ayunando al principio de su ministerio. Dice que era una agonía tan profunda y una oración tan intensa del Dios hombre, que su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pudo comprender el sueño de aquellos que estaban todavía incomprensibles, que estaban todavía en cierta manera ciegos a todo lo que aquí se estaba desarrollando. Él les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orar para que no entréis en tentación. Las mismas palabras con las que comenzó cuando llegaron a este lugar. Cristo sabía lo que estos hombres iban a vivir, pero también sabía que él rogaría al Padre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso se lo prometió a Pedro cuando le dijo: Satanás, un poquito antes de lo que acabamos de leer, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre que no os falte la fe. Incluso profetizó a Pedro que una vez vuelto de todos sus fracasos, que eran todavía aquí posteriores, eran experiencias que tenían que suceder y que no tardarían en suceder. De hecho, 20 versículos después, en este capítulo 22 de Lucas, nos encontramos a Pedro negando a Jesús. Pero Cristo era consciente de que su triunfo en la cruz era una realidad. Él estaba rogando al Padre por la copa de la experiencia en cuanto a soportar la ira de la santidad de Dios, esos momentos de tinieblas en este mundo, donde las tinieblas rodearon al Hijo, esos momentos en los que el Hijo clamó, cumpliendo proféticamente las palabras de David en el Salmo 22, Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Palabras que no entendieron ninguno de los que estaban allí a los pies de esa cruz, pero que muchos de los que estaban a los pies de esa cruz entenderían posteriormente y serían hombres utilizados para redactar los evangelios inspirados que hoy leemos. Esto es una gracia de Dios, esto es algo glorioso, querido oyente. Tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios que controla absolutamente todo minuto de nuestra existencia. Nada en este mundo sucede sin que Él lo permita. No cae un pájaro en tierra sin que Él lo sepa. No hay un pelo de nuestra cabeza que no esté contado, queridos oyentes. ¿Cómo podemos a veces hacer tan insuficiente una gracia, un poder? Como dice Pablo cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La gracia en la que hemos sido salvos, la fe por la que hemos podido creer a través de esa gracia bendita, tiene poder. Un poder para cambiarnos, un poder para transformarnos, un poder para perdonarnos, un poder para poder realmente obrar en consecuencia a esta fe, para andar en esas buenas obras que Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las palabras que siguen a que somos salvos por gracia mediante fe en Efesios 2:8. Por lo tanto, nada escapa al control de Dios, pero ese momento del que estamos hablando, mi corazón se expande, mi corazón se quebranta, mis lágrimas caen a través de mis ojos cuando por un momento pienso, recuerdo, imagino al Hijo de Dios, me pongo como esa María, como esa María Magdalena, como esos discípulos, como esos hombres que a los pies de la cruz estaban contemplando estos hechos. Como ese soldado que cuando vio todo lo que estaba aconteciendo, en esas horas de tinieblas que hubo en esta tierra, él concluyó
diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Cristo en ningún momento perdió el control de su vida. Pero sabemos perfectamente que en esa hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas. Toda la tierra durante 3 horas. Hasta que dice que estas tinieblas, en la entrega de la humanidad de nuestro bendito sumo sacerdote, que en esa dualidad de ser sacrificio, de ser el Cordero de Dios y a la vez el sacerdote que se entrega, no solamente la tierra se llena de tinieblas, sino que el velo del templo se rasga por la mitad, que tipifica su carne y que evidentemente nos abre el camino hacia el lugar santísimo, el camino nuevo y vivo del cual nos habla el escritor de Hebreos. Entonces dice que Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en este momento expiro. Este momento de oscuridad en la que el Hijo rogó ahí en Getsemaní diciendo: libra de mí, pasa de mí esta copa. Estaba posiblemente, o creo yo, pensando en este momento, en estas horas en las que él iba a soportar la ira de Dios por estar cargando en sí mismo el pecado de la humanidad. En el último programa hablábamos acerca de esa ira, ¿verdad?, que se revelaba desde el cielo. En este programa volvemos a hablar de todas esas iniciativas pecaminosas humanas, de nuestro desmerecimiento, de que estamos destituidos sin ninguna intención de acercarnos a Dios, ignorantes, ciegos, inconscientes, absolutamente dependientes de la luz que el Espíritu Santo profetizado por Cristo en Juan 16:8, cuando les habló de ese consolador, de ese paracleto que vendría para poder convencernos de pecado, justicia y juicio, de pecado por cuanto evidentemente no creemos en Dios, de justicia por cuanto su resurrección evidenciaría la justicia de Dios. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección evidenció el triunfo de la justicia de Dios y de la propia justicia del Hijo, que pudo derrotar a la muerte y triunfar sobre la muerte, y a la vez también de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es echado fuera. Queridos oyentes, ese Satanás que introdujo, que el hombre accedió, abrió su corazón a sus mentiras en el huerto del Edén, y que es justo responsable de que esa paga del pecado es la muerte. Ese Satanás fue derrotado en la cruz, y Cristo por medio de la muerte derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte, y así librar a todos aquellos que por temor éramos esclavos de ella, socorriendo a la descendencia de Abraham, que en cierta manera nosotros espiritualmente descendemos también de Abraham en cuanto a la promesa de la simiente, que es Cristo Jesús. Queridos oyentes, es tan maravilloso lo que estamos escuchando. Es tan maravilloso lo que podemos contemplar en la Escritura. Es tan precioso. Queridos oyentes, cuando Cristo está hablando aquí en Getsemaní y está diciendo: pasa de mí esta copa, él no tenía ninguna duda en cuanto a lo que iba a hacer. Ninguna duda en cuanto a su triunfo, ninguna duda en cuanto a su victoria. Él dijo en vida: cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Él dejó muy claro que la derrota de Satanás era inminente, que eran días, que eran horas para poder vencer. Pero a estos discípulos les dijo: orar para que no entréis en tentación. Nosotros, como ellos, estamos en nuestra condición humana, a veces sujeta a actitudes pecaminosas, y nuestra única esperanza descansa sobre nuestro Salvador resucitado, en quien podemos encontrar consuelo, porque Él fue tentado en todo, en semejanza como nosotros, pero sin pecado, en su condición de Dios.
En el próximo programa nos introduciremos como hemos quedado en cuanto a hablar un poco acerca de Filipenses 2, en cuanto a lo que es la preexistencia y la encarnación de Cristo, y en esta encarnación entregarse y sufrir muerte y muerte de cruz. Pero en este programa creo que vamos a dejarlo aquí. Piense por un momento en esta bendita acción, en esta bendita actitud de aquel que era Dios en carne, y aquel que dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, que no se haga como yo quiero. Esta petición del Hijo era dirigida a ese momento que en ningún momento Él trató de evitar, pero que Él era consciente de que una experiencia absolutamente inexplicable, un misterio que no podemos introducirnos porque nadie puede explicar más allá de lo que está en la Escritura. Cuando el Hijo de Dios, rodeado de tinieblas, cuando el Hijo de Dios rota la comunión en cuanto a lo que Él y el Padre eran, separado del Padre, cargando el pecado del mundo, gritando: Padre, ¿por qué me has desamparado? Esos momentos son momentos de una gran profundidad espiritual, pero a la vez son el corazón de una gracia que después, predicada, convierte el alma y hace llorar a los corazones más insensibles. El Hijo desde la cruz, con sus manos clavadas, con sus pies clavados, con su cuerpo ensangrentado, con su físico totalmente extenuado, esa muerte que era conocida en el Imperio Romano como morir mil muertes. Él pudo, al fin, al último hilo de su voz, en su humana debilidad, decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, y evidentemente gritó: consumado es. Cristo mantuvo su fuerza espiritual hasta el último momento, y aún su fuerza física, Dios le permitió poder expresar estas palabras. Qué maravillosa verdad es que el Hijo solo no tuvo en ningún momento, no fue sostenido por ángeles. Lo único que pudo sostener al Hijo era quien Él era. Y es lo que hace diferente, y a la vez es lo que es el poder y la verdad del Evangelio. ¿Quién Él era? ¿Quién era el que estaba en esa cruz entregándose por nosotros? Es el poder y la verdad y la esencia de la gracia de nuestro Evangelio. En este momento, el soldado gritó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Quién le convenció? Horas antes, era un romano que estaba expresando su odio hacia aquel que inmerecidamente era receptor de nuestro odio. Pero le digo una cosa, querido oyente: todos aquellos que contemplamos la cruz, también contemplaremos la resurrección. Y espero en el próximo programa hablarles un poquito más acerca de esto. Que Dios les bendiga y que siempre la gracia de Jesucristo gobierne sus vidas, y que nunca perdamos de vista esta salvación tan grande. Nunca descuidemos esta salvación tan grande, y por supuesto que mantengamos un oído atento y diligente a las verdades escriturales y bíblicas en un mundo cada vez más complicado y más difícil. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.